¿Me escucha? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se le escucha. Me avisas para empezar cuando hay lo suficiente. Ya puede empezar, ingeniero. Vamos a ver ahora algo distinto. Son ejercicios con números naturales. Ya saben ustedes que son los números naturales, son números enteros y sin signos, todos positivos. ¿Okay? Números enteros positivos. Son números enteros sin signos. Entonces, veamos algunos ejercicios de este tipo. Tenemos el tema T32. Y dice, prepare un algoritmo y lea dos números naturales y calcule el producto multiplicación de dichos números sin necesidad de usar el signo de multiplicación por, es decir, por la definición del producto, que es una suma simplificada. Nosotros habíamos visto que es el producto de una suma simplificada. Por ejemplo, si yo, vamos abajo del ejemplo, yo tengo 8 por 5. ¿Cómo sería sumar 8 más 8 más 8 más 8 5 veces? ¿Sí? Entonces eso es 8 por 5. Es una operación simplificada. La suma, la multiplicación. Bien. Bien. Entonces, pues, ahora lo examinaremos para ver el requerimiento. El requerimiento, como ven, es allá. Es imprimir el producto. Entonces, si yo a 8 lo llamo A y a 5 lo llamo B. Entonces hay que sumar 5 veces 8. Entonces, arribita de 1, 2, 3, 4, 5. Y puedo asignarle la variable x. Y tengo que sumar, por lo tanto, voy a necesitar un sumador que lo llamaremos sp. Bien. Entonces, nuestro requerimiento es allá de la multiplicación o producto a partir de. Usando suma. Bueno, ya lo tenemos claro, como sabemos, lo hemos leído. Ahora analizaremos la salida. La salida, pues, es una pantalla, como ven ustedes. Yo voy a imprimir después directamente, pues, el producto, o sea, el CP. Bien, ¿cuál va a ser la entrada? La entrada va a ser, tengo que crear ambos números. Entonces tengo número A, un cuadradito, número B, otro cuadradito. Y vamos a usar, como vemos, las variables A y B que están invertidas. ¿Qué valores internos tenemos? El ciclo, ¿no? Veamos para el ciclo, como ya sabemos, vamos a usar una nueva variable. Que la tenemos normalmente en azul, que es la variable x. De inicio, x igual a 1. Condición, hasta x menor o igual a b, que es 5 veces. Y como está arriba. Bien, el siguiente, x igual a x más 1. Bien, cuando sea no, nos salimos por no, quebramos e imprimimos la suma en CP. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya estamos en condiciones de poder realizar nuestro algoritmo. Entonces, por lo tanto, SP, como ven ustedes acá, en la salida, es un sumador, entonces SP va a empezar en cero. ¿Y qué voy a sumar? SP más
Ah, que es 8, estoy sumando 8 más 8 más 8. Entonces el CP va a ser el CP más A. Dijimos que A va a 8. Y al salir vamos a imprimir la suma del CP. Ya, ya tenemos la entrada de A y de B. ¿Okay? Bien, entonces ahora sí ya estamos en condición de preparar nuestro algoritmo. Nuestro tema es T32, entonces voy a tener una etiqueta para indicar el nombre del algoritmo, T32. ¿Qué variables tengo? Las en verde y las azulitas. El sumador es SP para que el producto. La variable A para meter el 8 en nuestro ejemplo. La variable B para yo, 5, ¿no? Entonces, pues, y luego, pues, ¿qué hay que hacer? Ah, todo sumador empieza en 0, SP igual a 0. Y para el ciclo, X igual a 1. X igual a 1. Y de inicio, eso, ¿no? Y luego, ¿qué también tenemos de inicio? Leer, pues, el número A, y leer el número B, pues, por el teclado. Ahora el ciclo es muy sencillito. Nuestro ciclo, si vemos el, aquí el ciclo, hacemos si x es menor a b, b es 5, ¿no? Entonces sumamos s igual a s a más a de 8, lo vamos a sumar, y x igual a x más 1. X igual a X más 1, X igual a X más 1. Y cuando se supere a 5 que es T, nos salimos e imprimimos el CP, que es la multiplicación o producto. Bien. Entonces, ya lo tenemos listo. Ahora vamos a ver en la parte de abajo, pues, la prueba. Entonces, ¿qué necesitamos en la prueba? Un poquitito para que se vea el comienzo del algoritmo. Ahí. ¿Qué tenemos en la prueba? Nuestra salida, que es nuestra pantalla. Nuestra variable SP. Nuestra variable A. Nuestra variable B. Y nuestra variable X para el ciclo. ¿Qué valores iniciales tenemos? SP igual a 0. Está SP igual a 0. Y además X igual a 1 para el 5. Bien. Y nos preguntamos, pues, número A es 8, número B es 5. Y empezamos con el 5. Me pregunto, X que vale 1 es menor o igual a B, que vale 5, sí. Entonces sumo SP igual a SP más A, SP está en 0, más A que es 8 nos da 8. Y punto, y el 7, X igual a X más 1, 2. Pruebo arriba el 2. 2 es menor o igual a B que es 5, sí. Entonces sumo SP igual a SP más A, le sumo otros 8, 8 y 8. 16. Bueno, y el siguiente, x igual a x más 1, 3. Prueba arriba 3. 3 es menor o igual a b. 5, sí. Entonces, sp igual a sp más a. Entonces, estamos. 16. ¿Sí? Y me pregunto, ¿es menor o igual a 5? Sí, X igual a 4. X más 1, 4. 4 es menor o igual a 5. Sí. Entonces, SP igual a SP más A. A nos da, ya, para 4, 32. ¿Sí? Y X igual a X más 1, 5. 5 es menor o igual a B que 5, SP igual a SP más A, 40. Y X igual a X más 1,
6. Prueba arriba el 6, ahí no me puedo hacer. 6 es menor o igual a B que 5. No, ya superó, no salimos e imprimimos producto igual a 40. Es muy sencillito de el algoritmo. Fíjense que ahora ya yo estoy considerando que hasta lo que hemos visto en serie ya estamos entrenados. Ahora lo único que estamos haciendo son ejercicios de aplicación. Espérenme un minuto. Bien. Alguien me dice lo siguiente. ¿Y para qué vamos a hacer un programa que haga una multiplicación? Que haga una multiplicación. Pero el computador no hace directamente multiplicación. El que creó el lenguaje de Pascal ha tenido que hacer esto mismo. Ha tenido que hacer un programita para cuando toque la multiplicación por por. Ahora hay otro ejemplo común, muy frecuente, que es hallar la potencia. Y es el P33. Prepare un algoritmo que lea dos números A y B, igual que el anterior. Pero ahora calcule la potencia de dichos números. O sea, la potencia P es igual a A elevado a la B. Siendo A y B enteros. ¿Okay? Porque si no es entero, vamos a tener, ya van a aplicar ustedes más. Después hay que hacer una serie para dar una potencia fraccional. Bien. Entonces, ahora acá lo tenemos. Lo tenemos a la B. Por ejemplo, entonces 3 a la 5. P igual 3 a la 5. Entonces A es igual a 3 y B es 5. ¿A qué es igual? 3 elevado a la quinta es igual a 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 5. Hay que multiplicar 5 veces, ¿no? Eso lo voy a llamar la variable potencia, o n por ahora, que después lo vamos a asignar la variable potencia. Entonces, y voy a tener arriba, pues, para el ciclo 1, 2, 3, 4, 5, voy a asignar la variable x. ¿Ok? Bien. Entonces, de esa manera yo puedo hallar un número elevado a una potencia. Es muy semejante al ejercicio anterior. Pero como ahora voy a multiplicar, entonces necesito hallar una productoria, ya hemos visto. Vamos a ver qué era una productoria, ¿eh? Que nos servía para hallar producto. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Imprimir la potencia. Después, 3 elevado a la 5, en nuestro ejemplo. ¿Cuál es nuestra salida? ¿Ah? Una pantalla de salida donde tengamos la potencia en el cuadrado. Pero llamaremos a esa potencia, pues, con la variable proto, P o T, como quieras. Me ha asignado de cualquier variable. Bien. De entrada, voy a necesitar, pues, leer igualmente que el ejercicio anterior, el valor de A y el valor de B. ¿Sí? Un cuadradito para A y otro cuadradito para B. Voy a teclar. Le vamos a asignar la variable A y B. Y el ciclo
decente, ¿no? Entonces, veamos cómo sería el ciclo. El ciclo para x igual a 1, igual que el anterior, x menor igual a 20, 5, y el siguiente x igual a x más 1, y por fin el primer acorde. Está variando muy poco. Pero para hacer, pues, sí, vamos a multiplicar, vamos a necesitar ya la variable poda está en salida. Voy a empezar. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer poda igual a 1, ¿sí? Y potencia igual a, va a ser potencia por A, por el 3. Y el siguiente, pues, y cuando salgamos del primer, la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia es una productoria, ya hemos visto que es una productoria, ¿sí? Es una variable que sirve para imprimir producto. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces. Bien. Entonces ya lo tenemos listo, fíjense que difiere muy poquito. Entonces, de inicio, pues, que 33. De variable, la productoria, si quieren llamarlo, polo P, la productoria, A y B, y X como en el ejercicio anterior. Pero una productoria, dijimos que empieza en 1, ya hemos visto. Y el ciclo empieza también en 1. Entonces, y luego eso de inicio. Y luego leo vía teclado el número A, que para nosotros es 3, y el número B, que para nuestro ejemplo es 5. Y tenemos el mismo ciclo. Si X es menor o igual a B, entonces pues potencia igual es potencia por A. ¿Sí? Y el siguiente X igual a X más 1, el siguiente X igual a X más 1. Y cuando me sale el primo, la potencia. Bien, entonces ya lo tenemos. Bien. Ahora vamos a ver nuestra prueba. Subamos un poquito más, muy poquitito más, adelante. Ahí ya se ve, más o menos ya se ve. Entonces nuestra salida, la pantalla de salida con esta feliz, nuestra variable por, nuestra variable A, nuestra variable B, nuestra variable B. Y luego, potencia igual a 1, pot igual a 1. Para el ciclo X igual a 1, X igual a 1. Y leo, pues, A y B. Entonces, leo A. A igual a 3 y B igual a 5. ¿Ok? Ya. Yeah. Y entremos al ciclo entonces. Me pregunto, ¿1 es igual a B que es 5? Sí. Entonces, hay potencia que vale 1 por A que vale 3 es 3. Y X igual a X más 1. 2. Prueba arriba el 2, 2 es menor o igual a B que 5, sí. Entonces, pues, potencia igual a 3. Por A que vale 3 es 9. Y X igual a X más 1, 3. Prueba arriba el 3. 3 es menor o igual a B que 5, sí. Entonces potencia es 9 por A que vale 3, 27. Y X igual a X más 1, 4. Luego arriba el 4. 4 es menor o igual a B que 5, sí. Entonces multiplico potencia, que es 27, por 3, 81. Y X igual a X más 1, 5. Luego arriba el 5, 5 es menor o igual a B que 5, sí. Entonces potencia es
81 por 3, pues 243. ¿Sí? Y x igual a x más 1, 6. Prueba arriba el 6. 6 es menor o igual a este 5. No, ya no. Ya no es necesario. Entonces, el resultado potencia igual a 243. Entonces, así, pues, así hay una potencia de la misma calculadora, ¿no? O el computador. Entonces, no hay un cálculo directo, entonces hay que hacer programa para hallar un número elevado a otro número. Y acá hay otro. Otro ejemplo. Fíjense algo muy común. Fíjense, 34. Y se prepara un algoritmo que calcule el factorial de un número. Entonces, en matemáticas y en altos lados, y en muchas fórmulas, se usa el factorial. Pues, hagamos el análisis. En primer lugar, ¿qué es el factorial? ¿Qué será el factorial de n? Por ejemplo, factorial de 5, que lo represento con un signo de admiración. ¿Sí? El factorial de 5 multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y así me la variable n. Entonces, fíjense, tengo n y arriba puedo poner 1, 2, 3, 4, 5 para x y para el ciclo, ¿no? Entonces ya sé que el factorial lo voy a llamar el factorial, pues, f. ¿Okay? Entonces, si es f, factorial de 5, multiplicar 1 por 2, multiplicar. Y ya sabemos el requerimiento calcular ese dicho factorial. Bien. Entonces veamos. La salida va a ser pues un cuadradito con fa igual un cuadradito y vamos a llamarlo f a eso, al resultado. ¿Bien? Lo mismo una productoria factorial, ¿no? Y la entrada es el número, ¿no? El cuadradito, lo llamaré n. Que voy a necesitar la variable n, que la voy a leer ya teclado. Pero el factorial es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 en este ejemplo. Entonces, pues, el factorial va a ser una productoria que va a empezar en f igual a 1. Y el siguiente va a ser f igual a f por i. Y va a ser, pues, una variable que va a empezar en 1 y va a llegar hasta 5, ¿sí? Igual y más 1. Bien, entonces el ciclo es el mismo. El ciclo de inicio aquí es igual a 1, ¿sí? La condición es hasta n, ¿sí? Y va a ser 5 y luego x igual a x más 1, x igual a x más 1. Bien. Ok, entonces lo haremos ejercicio. Nuestra salida es, pues, inicio, pues, E34. Variable, pues, f, n, x, y. T no hay. ¿Qué valores tenemos? F. Y luego x igual a 1, y igual a 1. Entonces, y leo el número. Número, por teclado, n.
y tengo el ciclo, pi es menor o igual a n, entonces vamos a dar el eje, es igual a r por i. Y luego, pues, i igual a i más 1, y el ciclo x igual a x más 1, x igual a x más 1, x igual a x más 1, hasta llegar a 5. Lo pudieron ustedes probar, lo prueban ustedes, es lo mismo, muy sencillo. Bien, estamos haciendo ejercicio, ¿vale? Veamos el P35. El T35 es un ejercicio muy sencillito, vamos a decir, que no tiene ni siquiera ciclo. Prepare un algoritmo que permita verificar si un número es divisible entre tres. Donde un número es divisible entre tres, si el resto de la división entera es igual a cero. ¿Ok? Entonces, pues si yo tengo, por ejemplo, 12 dividido entre 3, 4, 4 por 3, 12, a 12, 0, el resto es 0, entonces es divisible. Pero si tuviera 11, 11 entre 3 da 3, 3 por 3, 9, a 11, 2, el resto no es 0, entonces no es divisible. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Pues, imprimir si es divisible. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuál va a ser la salida? Ah, la palabra, pues, divisible. Y le pide si no es divisible. No, no, no pide, ¿no? Solamente indica si es divisible. ¿Sí? Y para ver si un número, cuando un número es divisible, en valores internos, hay que hallar el resto de la división entera, ¿sí? Y el resto de la división entera es igual a 0. Entonces, si ese resto de la división entera es 0, entonces es divisible. ¿Y cómo hallo el resto? El resto ya sabemos cómo se halla, acá arriba, ¿sí? El resto es igual a n, es igual a n mod 3, ¿no? La operación n mod d mod, ¿no? Ya dijimos, habíamos visto en operación, que había la operación de la división entera, que era el mod. Entonces el resto es n mod 3. Entonces, y si ese resto es 0, entonces es divisible. Bien, ve, probamos. Probemos, son puros ejercicios sencillitos de aquí en adelante. Inicio pues T35. Variable n y una nueva variable de resto para dar el resto de la división entera. Entonces acá estamos metiendo una nueva variable interesante que vamos a hacer alto ejercicio con esta variable, que es la variable de resto de la división entera, r, lo llamaré. Entonces leo el número n. Y lógicamente hay el resto. Resto igual a n más 3. Así que esta operación acá pasa. Luego me pregunto, ¿el resto es igual a 0? Y si es igual a 0, pues imprimo divisible y me sale. Si no es, no imprimo nada. Solamente me está pidiendo que lea. Y voy a hacer divisible. Ok. Entonces, probémoslo, entonces vemos la salida, nuestra variable r, nuestra variable n. Y nos preguntamos un número, le damos fuerte. Cualquier número, digamos. Acá yo le he puesto 3, no sé, 3 dividido 3.
resto es cero. Entonces me pregunto, ¿R es cero, es divisible? Sí, entonces el primer divisible. Pongamos 13. Cojámoslo con 3. Veo N, R. N, número 3. Ahí lo resto. 13 dividido entre 3, ¿de cuánto? 4. Resto nos da 1. No. Y me pregunto, ¿1 es igual a 0 o no? Entonces no imprime nada. Pero ahora vamos a ver un concepto usando este resto. Un nuevo concepto llamado división. Y veamos, estamos aplicando con ejemplos que ya sabemos, pues hemos visto series, ya no hemos practicado, ya sabemos hacer ruido. Dice, se conoce como dígito de un número natural a cada uno de los símbolos en la notación de un número determinado. O sea, a cada símbolo en una determinada posición. Veamos lo siguiente. Si yo tengo acá abajo, ven, el número 8453. Entonces, le coloco el eje de las posiciones. Posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, en la posición 0 hay un 3, entonces ese va a ser el dígito 3. En la posición 1 hay un 5, entonces el dígito es 5. En la posición 2 hay un 4, el dígito es 4. En la posición 1 hay un 8, entonces pues el dígito es 8. Entonces cada uno de los símbolos. Y hay algo que vamos a notar muy importante. Otro concepto, el primer dígito es la posición igual a 0. Entonces, de 8453, ¿cuál será el primer dígito? La posición igual a 0, o sea, el 3 que está con redondo. Entonces, esto de dígito lo vamos a usar para hacer alguna ejercicio. Y pasaremos ahora al grupo 2. Entonces, dice el algoritmo 36. Y dice algo, lo siguiente. Dice, prepare un algoritmo que lea un número natural e imprima el primer dígito de dicho número. ¿El cual va a imprimir entre 5847? ¿Cuál es el primer dígito? El 7. ¿Cómo lo encontramos? Lo dividimos, 5847. Lo divido entre 10. Y me da pues 584. Y el resto es 7, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo hago el primer. Ingeniero, disculpe, ya se va a acabar el tiempo. Vuelven a ingresar al mismo link, por favor. Sí, estamos en el mismo link.